Hello, good evening. How are you today? I hope good everything evening, is teacher. Fine, my dear participants. It's good to have you here. Okay, so today we are going to start good evening. Our class. Good evening. And I want to go back in the platform in order to show you what we are going to be working today and what is pending to complete. Okay. Last night we concluded the topic about the special occasion, okay? En la clase anterior hablamos acerca de ocasiones especiales and we planned how to celebrate the Mother's Day. Planeamos cómo celebrar el Día de las Madres, ¿verdad? And then after that, the section 1.14 says by the end of this class you will develop skills in scanning and reading for detail. By reading an article about birthday celebrations in different countries. En este ejercicio lo que tienen que hacer es leer, ¿verdad? Cuidadosamente para encontrar los detalles en la lectura. And you can watch this video that talks about Elena Buenaventura from Madrid, Yan Qingxi from Taipei, Mr. and Mrs. Aoki from Kyoto, and Philippe Jolly from Paris. So you will learn about their stories and how do they celebrate their birthday. After that, you have to look the details, okay? So it's a true-false section, ¿verdad? Es una sección de falso-verdadero, ¿verdad? Entonces, usted tiene que leer detalladamente y cuidadosamente el artículo. And then, you will find, for example, here it says, read the article, then answer whether the sentence presented in each is true or false. Tiene que leer el artículo y luego deducir si la oración que está acá es cierta o es verdadera. Por ejemplo, dice, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. Okay? Y aquí dice, they are going to pull on my ears 21 times. Okay? Entonces usted dice, true, verdadero o false, falso. Entonces, tiene que buscar los detalles de la respuesta acá, ¿verdad? En el texto para saber si es real o es false, ¿verdad? Falso. Ok, after that, let me see if this is advancing. Ok, later, ok, that's good. Then we finish the section 1, terminamos la sección 1, and we start the section 2 today. Este día vamos a comenzar la sección 2. That says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Okay, so now today we are going to study the parts of the body. And I want to guide you to this video that shows the parts of the body in the platform. You can watch it, you can listen. And then continue practicing the vocabulary. And today we are going to advance to the lesson objective 2.2 that says, by the end of this class, you will learn how to use have plus noun and feel plus adjective to express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. So that's what we are going to be working today. So we will have plus noun, plus feel, plus the adjective, plus the complement in a conversation to express I feel homesick, me siento enfermo o mal, ¿verdad? Okay, so I'm going to stop sharing this and I will share my presentation for you. So let's go here, okay? Let me see. Vamos a ver. Vamos a empezar con este, ¿verdad? Para ver las partes del cuerpo y también cómo expresar una molestia, ¿verdad? Por ejemplo, dice, doctor, I need your help. Vamos a ver si lo podemos trabajar primero de este lado. My head, ¿verdad? Head, mi cabeza. My head hurts. What's wrong with me? Mi cabeza me duele. ¿Qué pasa conmigo? ¿O qué me pasa, verdad? What's wrong with me? ¿Cuál es el problema conmigo? My skin is itchy. Skin es piel, ¿verdad? Toda la piel. Itchy me pica, ¿verdad? No, I can
stop scratching. No puedo parar de rascar. My ears are sore. I can't hear. Mis oídos están sore, es sordo, ¿verdad? No puedo escuchar. I have a toothache. I think I have a cavity. Tengo un dolor de diente. Toothache. En este caso, ache es dolor. Toothache, dolor de diente. I have a cavity. I think I have a cavity. Creo que tengo una caries. My arm is sore. Mi brazo duele. Is sore. O está lastimado, ¿verdad? Me duele. I cut my finger. The bleeding won't stop. Me corté el dedo. El sangrado no para. My waist is getting bigger. I am overweight. Mi vientre está creciendo. Estoy ganando sobrepeso. Okay, let's see the other part. My hair is falling out. I am going bald. Mi cabello se está cayendo. Me estoy poniendo calvo, bald. My nose is runny. Mi nariz está, como dijéramos, runny nose es como una nariz acuosa, ¿verdad? Está muy húmeda, ¿verdad? Tiene mucha secreción. My eyes are dry and watery. Mis ojos están secos y también llorosos. I cut my tongue. Corté mi lengua. My throat is dry. I can stop coughing. My throat, mi cuello, está seco. I can stop coughing. No puedo parar de toser. My chest, mi pecho. My chest feels tight. I can breathe. Mi pecho se siente oprimido. No puedo respirar. My stomach hurts. My stomach hurts. Mi estómago me duele. My knees keep locking. Mis rodillas están como, keep locking es como cuando se están agarrando llave, ¿verdad? O entrampando, se va haciendo ese ruido de tra, tra. My legs feel weak. Mis piernas se sienten débiles. Okay, so what happens when we have health problems? For example, when we have health problems, people can help, can ask us, how are you? When we are okay, we say fine, bien. But when we are sick, we say sick. How are you today? Good, if we are okay. But awful, if you don't feel well. How do you feel? Great, when I'm okay. But I can say terrible, if I am sick. How do you feel today? Fantastic, if I'm okay. But if I'm sick, I say miserable, miserable. Okay? So, awful. Podemos decir en complemento a esa respuesta, I'm sick, I feel sick. Vea, I'm sick, estoy enfermo. I feel sick, me siento enfermo. Not so good, no tan bien. Excuse me. Not very well. No muy bien, ¿verdad? Entonces veamos aquí, le preguntan, how do you feel? Not so good. ¿Cómo te sientes? No tan bien. What's the matter? ¿Cuál es el problema? I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. I'm sorry to hear that. Una respuesta que podemos dar es, siento mucho escuchar eso. I'm sorry to hear that. Veamos, aquí dice, when you hear or see that someone is not well, then you can ask. Cuando usted escucha o ve que alguien no está bien, usted puede preguntar, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What's wrong? ¿Qué está mal? ¿Verdad? Y la persona, and the person who is sick or has a health problem may respond, I have plus a health problem, or I've got plus a health problem. For example, I have a sore throat. ¿Verdad? La persona puede responder con tengo, ¿verdad? Que es la estructura que está en la plataforma y en el video, I have, y el problema, ¿verdad? El problema de salud. O I've got, me contagié de una gripe, ¿verdad? I've got the flu. Agarré gripe, me contagié de gripe, ¿verdad? I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Sore throat. Okay. Sí.
I have here different problems. What's wrong? I have, or what's the matter? I have asthma. Asthma is when you cannot breathe, right? A backache, dolor de espalda. A broken leg, una pierna quebrada, ¿verdad? A cold, el cold es como, oh, sorry, como un catarro, ¿verdad? Como la gripe. A cough, tos. An earache, un dolor de oídos. Ya dijimos que la palabra ache es dolor, que puede ser toothache, dolor de diente, earache, dolor de oído, headache, como dolor de cabeza, aquí está, headache. Puede ser backache, dolor de espalda. The muscles, sarampión, ¿verdad? Perdón, es no, the muscles es la ay, ¿cómo se llama esta? Ay, varicela. A rash. El rash es alergia, ¿verdad? A sore throat, dolor de oído. El heartburn, cuando yo tengo como agruras, ¿verdad? Es el heartburn. Veamos acá, vamos a mover. Sunburn, quemaduras de piel por el sol. A toothache, dolor, como ya dijimos, ache es dolor y toothache, dolor de dientes. I have here more. A sore throat, dolor de garganta. A stomachache, dolor de estómago. A stuffy nose. El stuffy es diferente del runny. El runny es cuando tengo mocosera en buen salvadoreño. Y el stuffy es cuando estoy tapada de la nariz y no puedo respirar. A sunburn, quemaduras de piel. A toothache, dolor de dientes. A runny nose, que ya dijimos. A headache. A fever, fiebre. An earache, también podemos usar esa palabra. Earache, dolor de oído. A cut, una cortadura. A broken leg, una pierna quebrada. A bruise, un moretón. A cold, un resfriado. A cough, una tos. A cramp, ¿verdad? Ahí tenemos como dolor en las articulaciones, ¿verdad? Cuando estoy como trabado. Ok, so, what we are going to do? I'm going to send you the health problems to your cell phones through the WhatsApp group. And I want you to discuss with your partners. I want that you can turn to your practice with your classmates and that you ask what's the matter or what's wrong, okay? And your classmate have to answer, like, I have a headache, which is the subject plus the have plus noun, or how are you? I am sick. How do you feel? I don't feel well. I feel terrible, which is the feel, the subject, plus the feel noun, plus and the complement, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultar esto para poder tomarles una imagen adecuada. Y aquí estamos, ¿verdad? Creo que este nos va a servir. Yo les voy a enviar ahorita estas imágenes. Y aquí abajo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tiene el problema de salud que algunas de esas imágenes representan. Pero lo que quiero es que hagan una conversación en donde practiquen la pregunta, ¿verdad? How do you feel? Or what's the matter? Y que usted pueda responder. ¿Ok? Okay. Vamos a ver. Ahorita les hice llegar una. Ahorita vamos con la siguiente. Y le voy a enviar la otra donde están las preguntas, ¿verdad? How do you feel? How are you, verdad? How are you today? How do you feel? Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Si alguien tiene preguntas antes de ir a los breakout rooms, por favor me lo hace saber.
lo que vamos a hacer es un ejercicio, ¿verdad? De escoger si usted quiere usar how are you, how are you today, how do you feel, o how do you feel today, ¿verdad? Y los posibles problemas de salud, ¿verdad? Que puede tener. Teacher, I have the question. I have the question. Matter, perdón, ahorita, para la palabra matter, es así, matter. What's the matter? ¿Cuál es el problema? Perdón, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente pregunta? La consulta es, ¿cuándo usar what is the matter y what is wrong? What's the matter normalmente y what's wrong se utilizan de la misma manera cuando usted está escuchando a alguien que se está quejando o cuando usted está viendo que alguien está mal. Porque ya, ya no tiene que preguntarle mucho, how do you feel? Porque ya es visible, ¿verdad? It's visible, it's noticeable that the person has a problem. Ya, es, ya se nota que la persona tiene un problema. Entonces, usted lo que pregunta, your inquire, your question is, what's the matter? Su pregunta entonces es, ¿cuál es el problema? Usted lo que quiere es confirmar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Okay. O what's wrong, o qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el qué anda mal aquí? Entonces, okay. Cuando yo no estoy viendo a la persona, ¿verdad? O supongamos que yo estoy hablando por teléfono, yo le pregunto, how are you? O tal vez la persona no se logra ver físicamente mal, pero cuando yo le pregunto, how are you? La persona me responde, I'm sick, okay. Estoy enferma. O puedo decirle, how are you today? Y la persona me puede decir, awful, I feel sick, ¿verdad? Ok, entonces, ok. ¿Sí? Ok, I understand. Perfect, ok, perfect, thank you. Ok, so I will send you now to the breakout rooms if you don't have more questions. Si no tenemos más preguntas, we are 15 people, so we are going to have three. Five groups. Ok. So, please join to the invitation, please. Por favor, unámonos a la invitación. Hello, Rafa, hello. Hello, teacher, welcome, how are you? Welcome to the class, Rafa. Thank you, teacher. I'm recently sent to your classmates to the breakout rooms. Acabo de mandar a sus compañeros a los breakout rooms. Lo voy a unir a uno, oiga. Lo que estamos trabajando es las partes del cuerpo, pero más que las partes del cuerpo, estamos aprendiendo a cómo expresar cuando yo estoy enfermo o no me siento bien y tengo un problema de salud, ¿sí? Lo voy a enviar ahorita al grupo 5. Ahí le acabo de enviar la invitación, Rafa. Ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. See you in a minute. Ya le veo en el recorrido. Si, por ejemplo, tú me dices, yo puedo decir, how do you feel? Pero porque no te veo, ¿no? Hello, hello, everything okay? ¿Todo bien por acá? It's okay. Yes. Okay, perfect. Thanks. See you in a minute, okay? Okay. 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 Okay.
cuando uno ve a alguien que de verdad ya está, digamos, está con fiebre, ¿ve? Y no le ve sos rojo, y entonces ahí sí ya le decimos, well, What's the matter? Aunque les diré que en el British English ellos dicen what's the matter con la T. Así como se escribe, casi. Así como se escribe, sí. Los British English hablan bien sólido. En cambio, en el American English, a veces la T se diluye como R y dice, what's the matter? ¿Cuál es el problema? Pero los British English dicen, what's the matter? The matter. What's the matter? La pronunciación exacta de wrong. ¿Cuál, perdón? What is the wrong? Wrong. La W no suena, solo la R o N. What's wrong? Wrong. Okay. Y la O es una O bien oclusa. Wrong. What's wrong? Wrong? Uh-huh. What's wrong? What's wrong? Uh-huh. Así. What's wrong? What's wrong? Hey, perfect. Yes, sí, ven a mí. Yes, lo veo en un minutito. Yes, yes. Okay. Repito, por favor. Se lo repito. Por favor. Okay, hi Carla, how do you feel? I don't feel well. Why? I have earache. El ache, les explico, el ache es como que yo voy a decir cake, pero sin la K. Ache, earache. Y así es, earache, headache, backache, quiero ver, toothache. Como que voy a decir cake. La pronunciación correcta para el dolor de cabeza, pues, sería headache. Head, como cabeza, como así como se escribe, headache. Headache. Incluso también hay heartache, dolor de corazón, heartache. Okay, see you in a minute. También tenemos los otros malestares a la par. Hello. Yeah. Hi, teacher. ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay, yes. Perfect. So okay. Good. See you in a minute. Okay. También tenemos las otras. Asthma. I have a rash. Era con, está ahí en el vocabulario que mandó también. Es como... alergia, algo así. Rash es como alergia o picazón de la piel, ¿verdad? Rash. Yes. Yeah, okay. Okay, perfect. Do you have questions so far? No. Una pregunta, si ocupamos how are you? Si ocupamos. How are you? Sí, se puede decir how are you today? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Que también puede decir, pero es que how are you... Pero bien podríamos decir también, how do you feel today? How do you feel? Lo que pasa es que el how are you es bien genérico. El how are you usualmente, ¿cómo estás? Y sí puede ayudar en que la persona me diga, not so good, no tan bien, ¿verdad? No tan bien, I'm not so good today, I don't feel well, no me siento bien. Y entonces ahí puede venir la siguiente pregunta, what's the matter? ¿Cuál es el problema? O what's wrong? Porque ya yo estoy en auto, ya estoy enterada de que tiene un problema. Entonces quiero profundizar, saber cuál es el problema. Sí, se puede. Y entonces la respuesta podría ser, I'm not so well, I'm not very well, or I don't feel well. A eso quería llegar. Si utilizamos esa forma, se extiende más la conversación.
Sí, se extendió un poquito más, pero ahorita solo es un poco para explorar. Ya, si nos queda tiempecito, también traigo una conversación para hacerlo ya un poquito más amplio, ¿verdad? Okay. Entonces, ustedes deciden cuál usar, ¿verdad? Está bien. Ok, perfecto. Gracias, teacher. Bien, a minute. Les veo un minutito. Okay. Entonces, ocupamos la primera, la más fácil. Sí. Hello, hello, welcome back. Hola, hola, ¿cómo estuvo la práctica? Muy bien. Hey, well. Good teacher. Hello, were you able to practice some of the vocabulary? ¿Pudieron practicar algo del vocabulario? Yes. Sí. Yes, yes. Okay, very good. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver, vamos a tener algunas intervenciones. Vamos a ver, si no vamos a empezar el Team Marín de dos pingües. Vamos a ver el grupo de Roberto Avendaño. Hello, Roberto, are you there? Los voy a poner en mute para que ustedes puedan quitarse el mute quienes van a participar y así nos podemos escuchar bien. Sí, quisiera saber si Roberto Avendaño en Team, if they are ready, si están listos. Teacher, una pregunta. Sí, adelante. Ese es el grupo en el cual me incluyó a mí, Rafael. Creo que sí, Rafa, no estoy segura. Se lo debo, Rafa. Pero si no, comience usted, solo que no sé quién era su grupo, Rafa, porque pasé... Víctor. Ajá. Y... Sí, era Rafael también. Ah, va, ok. Víctor, Rafael y Roberto, adelante. Entonces le pregunto a Víctor. Sí. Uh-huh. Ok. Víctor, how are you? I am sick. What's the matter? I have a rash. Okay. I hope you feel better soon. Okay, that's right. Muy bien. Esa es una buena opción, ¿verdad? Sí, espero que te sientas mejor pronto, ¿verdad? También la otra opción es I'm sorry to hear that. ¿Verdad? Siento mucho escuchar eso. Se la voy a escribir acá. I am sorry to hear that. Se me tupe la mente con todo esto. No se preocupe, por eso vamos despacito. I am sorry to hear that. Ok, very good. Thank you, team. Faltó Roberto, no sé si estaba en este equipo. Robert, ¿cómo no? Pregúntale usted, Rafa, a Robert. A Roberto. Uh-huh. Ok. Roberto, how are you? Hello, Roberto. No sé si nos puede escuchar, fíjese. Creo que no me escucha. No, ¿verdad? Ok, está bien. Yeah. Don't worry. Okay. Okay. Ok, next team. Siguiente equipo. Volunteers, voluntarios. Si no, le vamos a pedir a Alejandra Torres y su team y su equipo. Hi, coach. Mi equipo es Carla y creo que era Jocelyn. Ok, Carla y Jocelyn, go ahead, adelante. Ok. Hi, Carla. How do you feel today? I see it. Why? I have a cold. A cough. Oh, wow. I am so sorry. Thank you. Okay, very good. So, who's going to ask? Me. Where are you?
How are you, Jocelyn? How are you? How are you, Jocelyn? Oh, sorry. In this moment, I don't feel well. What's wrong? What's wrong? What's your problem? Mm-hmm. I am sick. Yesterday I feel the fever, and today I have a rash. I am sorry to hear that. Mm-hmm. Oh, thanks, Carla. Okay, very good. Nice. I like that. Very good. Okay, we have still time for a third group. Tenemos todavía grupo para, perdón, tiempo para un tercer grupo. Who wants to? Vamos a ver, let's see. Rocío. And Sophie. Rocío, how do you feel, Rocío? Ya lo encontré. I feel sick. And because I feel very happy. Yes. Yes. Mm-hmm. Porque voy a tener descanso mañana. Okay, now you ask her, Rocío. Ahora pregúntale usted a Sophie. Sofía. How are you, Sofía? I have stomach ache. Y entonces, ¿qué le dice? I am sorry to hear that. Or, I hope you feel better soon. I am sorry to hear that. To hear that. Escuchar eso, ¿verdad? Okay, sí. Very good. Thank you, my dears. Thank you very much. Si se fijan, son expresiones bien cortas, ¿verdad? Son expresiones bien cortas para expresar cómo me siento. Y para preguntar y expresar cómo me siento en términos de salud, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando yo voy a decir que tengo un problema, ¿verdad? Utilizo la estructura de subject, en este caso I, el verbo have, ¿verdad? Y luego el noun. El noun es el nombre de la enfermedad. A headache, a backache, an earache, a cold, a flu, a runny nose. What else? A cut on my finger, so whatever. Esa es cuando me dicen what's wrong o what's the matter. Pero cuando me preguntan how are you, yo puedo decir I am sick. Y cuando me preguntan how do you feel, yo puedo responder I don't feel well. O puedo decir I feel terrible, me siento terrible, ¿verdad? Que sería el subject plus feel plus noun, ¿ok? Let's see here. Vamos a ver, avanzamos. Veamos acá. Dice, patients, vamos a tratar de ponerles mute para que nos podamos escuchar y luego si ustedes necesitan algo, me dicen. Okay, dice, patients with cancer undergo, y hay diferentes opciones, ¿verdad? Chemistry, chemotherapy, physiotherapy. Henry broke her arm. So he needs a spin, swing, sling, make the peacemaker, pacemaker o peacemaker, make the heart to work better. Vean, esto es para adquirir más vocabulario, ¿verdad? Entonces, por el tiempo lo voy a desarrollar yo acá, ¿verdad? Por ejemplo, dice, patients with cancer undergo is chemotherapy. Undergo chemotherapy treatment. Es la opción B. Henry broke her arm, so he needs a sling, ¿verdad? Henry se quebró el brazo, entonces él necesita un sling, un cabestrillo, ¿verdad? Un soporte en su brazo. Number three, peacemakers son pacificadores, entonces no es ese el correcto.
Peacemakers son hacedores de piezas, ¿verdad? Entonces tampoco es el correcto. Sería el letter B, pacemakers, como un marcapaso, ¿verdad? Luego, Sally can't speak. He was born dumb, blind, or crippled. Dumb es sordo, blind es ciego, y en este caso, como dice que can't speak, no puede hablar, sería crippled, que es mudo. Entonces, no es una enfermedad, sino es una discapacidad. Y aquí hay otro tema de vocabulario, ¿verdad? Dice resuscitation, resucitación, resurrection, resurrección, y resuscitation. Entonces, sería el correcto letter C. Resuscitation saved his life after the accident. La resucitación salvó su vida después del accidente. Number six. Peter needs glasses due to his eyelash, eye strain, short eye. Sería eye strain debido a su problema visual. Alzheimer causes serious blood, head or brain. Blood es sangre, head, cabeza, y brain damage. En este caso lo correcto es brain, ¿verdad? Su causa, el Alzheimer causa serios problemas del cerebro. And the other one is clean your teeth to prevent tooth, dismay, decay, dismiss. Dismay es desmayo, decay es caries, que también puede ser cavity, ¿verdad? Cavity. Y dismiss, que es otro término, ¿verdad? Que es disminuir o dar de alta algo, ¿verdad? Entonces, ese es más vocabulario que ustedes pueden seguir practicando, ¿verdad? Con el material extra. Ok, vean, aquí tengo una conversación. At the doctor's office, there's a conversation between Sarah and the doctor. Sarah says, hello, doctor, I need your help. Hello, Sarah, what seems to be the problem? Well, I have a bad cough and sore throat. I also have a backache. Y el doctor pregunta, how long do you have these symptoms? How long es por cuánto tiempo has tenido estos síntomas? About 2 days now. Hace 2 días hasta hoy. Have you taken your temperature? ¿Te has tomado la temperatura? I've got a high temperature. Tuve temperatura alta. Have you got any other symptoms? ¿Has tenido algunos otros síntomas? No. It sounds like you got the flu. Parece que has adquirido una gripe, ¿verdad? Un resfriado. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Toma aspirina cada 4 horas y mucho descanso. Make sure you drink lots of fluids. Asegura que tomas muchos líquidos. Fluids son líquidos. Call me if you are still sick next week. Llámame si todavía sigues enferma la próxima semana. I'll do, thanks. Okay, so what we are going to do? We are going to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación en el tiempo que nos queda. Si ustedes se fijan, ahí ya pasamos de lo que sería simplemente preguntarle a una persona cómo se siente, sino que ya estamos at the doctor's office. Y si se fijan, se usa la palabra office, ¿verdad? Para decir el consultorio del doctor. So, I would like to ask you to please take a picture. Me gustaría pedirles que le tomen una imagen a la pantalla. Y yo se las estoy mandando también en este momento. Espero que sea lo suficientemente legible para que ustedes puedan trabajar. So, what I need is that you can practice the conversation. Lo que necesito es que practiquen la conversación between Sarah and the doctor. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Ok, alguien me preguntó de la diferencia para responder. No sé si quedó claro para Alejandra o sigue la duda. Pero anteriormente habíamos dicho que para responder, perdón, antes de ir a los grupos. Es que me confundí porque cuando usted mencionaba para what's wrong o what's the matter, mencionó algo que ya no podía notar, que era la diferenciación, ¿en qué caso? Ok, la diferencia era, aquí está,
Cuando yo digo, how are you? ¿Cómo estás? Yo puedo decir bien o puedo decir enferma, ¿verdad? Y luego puedo responder, I'm sick, estoy enferma. Luego, de igual manera, how are you today? Yo puedo responder si estoy bien, good, si estoy mal, awful, que es como terrible, y puedo decir, I feel sick. Pero en este caso, digamos que mi interlocutor no me está preguntando cómo estoy ahora, ¿verdad? No sabe que yo estoy enferma. Pero igual es cuando yo pregunto, pero cuando yo ya pregunto, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Es porque yo ya veo que la persona está enferma, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunto, how do you feel? What's the matter? Es porque ya yo noto que la persona está enferma. Cuando yo le digo, how do you feel? Esto le puede decir, terrible, mal, ¿verdad? Aunque también me puede decir, great, fantástico. Pero me puede decir, not so good, no tan bien, ¿verdad? No me siento tan bien, ¿verdad? Pero cuando yo pregunto, what's the matter, es porque ya tengo signos visibles de que la persona está enferma. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? O, what's wrong? ¿Qué es lo que anda mal? ¿Sí? No sé si eso aclara un poquito. Esta lámina que tengo en pantalla es como la que más aclara eso, ¿verdad? Y me gusta porque tiene un símbolo de más, que es cuando yo doy una respuesta positiva, y tengo el símbolo de menos cuando yo estoy enfermo. Y luego una réplica adicional que explica por qué mi respuesta negativa, ¿verdad? I'm sick, estoy enferma, I feel sick, me siento enferma, not so good, no tan bien, o not very well, no muy bien. Ok. Sims. En el diálogo, la palabra Sims es ¿cuál parece ser el problema? Sim significa parecer. ¿Cuál parecería ser el problema? ¿Verdad? Es cuando el doctor pregunta más información acerca de los síntomas del paciente. Ok. Let's go to the breakout rooms. Vamos a los salones a practicar la conversación. Okay. No sé si Rigoberto conmigo. Ajá. Bye. Hello, doctor. WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, ahí están las fotos. En WhatsApp, pero sí. Aquí está. Okay. Bueno, empiezo. Hello, doctor. I need your help. I need your help. Hello, Sara. About go. And sore throat. I also have backache. Ese ache es como que vamos a decir cake o cake, ¿verdad? Cake, pero backache. Termina con una K, backache. Porque voy a decir cake, ajá. Cake. Very good. Okay, see you in a minute. Are you going a high temperature? I have temperature. Have you got any other symptoms? No. It sounds like you have got the flu.
take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Make sure you... ¿Me escuchas? Sí. Have you got any other symptoms? No. It sounds like you need flu. Aspirin for hours and get plenty of rest. Make sure do you drink of flu. Have you changed your temperature? I got a high temperature. Temperature. Thank you, teacher. You're welcome. Doctor? Have you got any other symptoms? No. Hi, teacher. Hi, are you ready, my dears? Finish? ¿Ya terminaron la práctica? Yeah. Perfect, yeah. Like it. Okay, let's go back to the main room. See you in a minute. Okay. Hello, welcome back. I hope you have practiced enough. Espero que hayan practicado mucho, los doctores y los pacientes, the doctor and the patients. Okay, very good. Who wants to participate? ¿Quién quiere hacer la conversación? Un grupo. Who wants to perform? ¿Quién quiere presentarla? Si no, vamos a ir con el dedito. Okay, Natalie. Natalie, adelante, Natalie. Ok. Iba con Daniel, Beatriz y Rigoberto. Vaya, entonces hagamos una pareja y luego la otra pareja. Ok. Ok, very good. Ok, empiezo yo. Hello, doctor, I need your help. ¿Quién va a responder? Rigoberto. Ok. Hello, Sara. What seems to be the problem? Well, I have a bad cough and sore throat. I also have a backache. Okay. Mm-hmm. How long have you had these symptoms? About 2 days now. Have you changed your temperature? I've got a high temperature. Okay. Have you got any other symptoms? No. It sounds like you got the flu. Take aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Make sure you drink lots of fluid. Tell me if you're still sick next week. Next week. Okay. I'll do 10. Okay, very good. Congratulations. The other part of the team, los otros dos chicos del equipo. Daniel. Hola. Okay, comenzamos. Démosle. Hello, doctor. I need your help. Hello, Sara. What seems to be the problem? Well, I have a bad cough and sore throat. I also have a backache. How long have you had these symptoms? About today now. Have you taken your temperature? I've got high temperature. Have you got any other symptoms? No. It sounds like you got the flu. Aspirin every 4 hours and get plenty of rest. Make sure you drink lots of fluids. Call me if you're still sick next week. Okay. I'll do 10. Thank you. Okay. Very good.
Thank you. Okay. Thank you very much, Tim. Miren, bien interesante. Aquí me pregunta alguien cuál es la diferencia entre other y another. Vean, aquí dice, en el diálogo dice, have you got any other? ¿Has tenido algún otro síntoma? Porque ya ella mencionó algunos, ¿sí? Pero yo puedo decir, please pass me other apple. Please. ¿Ok? Pásame otra manzana, por favor. Ahí uso other, ¿verdad? Pero cuando yo digo another, es porque ya me dieron una lista previa de ciertas cosas, pero yo estoy preguntando si hay más, ¿sí? No sé si me doy a entender. Ok. Perfect. Let's go in a rush. Vamos a ir rapidito a lo que les quiero mostrar. Miren, esta conversación tiene que ver con ciertas expresiones que son como más del lenguaje, del spoken English, del inglés hablado, del day by day, ¿verdad? Del inglés más familiar. Por ejemplo, aquí vean, están hablando, ¿verdad? Mr. Ruiz con Jani. Y Mr. Ruiz dice, good morning, this is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz, this is Jani. I have a situation. Aquí es cuando estamos hablando como al trabajo, pero de una manera informal, ¿verdad? Porque ya se conocen las personas. Y él le dice, hi, Jani, tell me, what's the matter? Dime, ¿cuál es el problema? Porque ya ella le dijo, I have a situation. Tengo una situación. Entonces, Jani le dice, I'm not feeling well today. My stomach is killing me. Le dice, no me estoy sintiendo bien ahora. Mi estómago is killing me, me está matando. En lugar de decirle, my stomach hurts, me duele, le dice, is killing me, me está matando. Es como un idioma, ¿verdad? Como un dicho. I'm sick as a dog, me siento enferma como un perro. Le dice, en lugar de decirle, I am feeling terrible, or I feel terrible. Estoy muriendo. I'm about to die. Le dice, okay, I understand, entiendo. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Hace 2 días yo también me sentía, como dicen, bajo la tormenta, ¿verdad? O estaba en la misma situación, ¿verdad? Pero es under the weather, o sea, me estaba lloviendo sobre mojado hace 2 días a mí también. ¿O de verdad? There's something going around. Hay algo alrededor, o hay algo, ¿verdad?, que nos está infectando, o anda algo en el ambiente, ¿verdad? There is something going around. I hope you're feeling better. Espero que te estés sintiendo mejor. Oye, I'm in my tip-top shape. Estoy ya, como dicen, de toque, ¿verdad?, en buen salvadoreño. Ya estoy bien. Take it easy. Tranquilo, ¿verdad?, como decimos, tómalo tranquilo. Bueno, suave, en buen salvadoreño. Take it easy, Jani. I hope to see you on Monday. Espero verte el lunes. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice day. A nice rest of the day. Que tengas un buen resto del día. ¿Por qué les enseño esto? Esto no es un inglés formal, no es un inglés académico, pero muchas veces ustedes van a escuchar estas expresiones. Entonces, a veces uno se queda ahí, ¿qué le quiso decir? Entonces, por ejemplo, as sick as a dog es to be very sick, ¿verdad? Y como el número 2, estar muy enfermo. To be very sick. Eso es en el lenguaje formal. Under the weather too, ¿verdad? Eso de under the weather too es... a ver. Not feeling well. No sintiéndose bien también, ¿verdad? There's something going around. Many people have the same thing. Ese there's something going around es mucha gente está teniendo la misma cosa, ¿verdad? O sea, hay algo que está en el ambiente, está afectando. My stomach is killing me. Ya les había dicho que es my stomach hurts badly. Mi estómago me está doliendo mucho, me estoy sintiendo muy mal del estómago. Take it easy sería relax, rest, relájese, descanse, ¿verdad? Can afford to. Don't have time to, ¿verdad? No tener tiempo para, can't afford to. Call in sick. Este call in sick es cuando I go to the phone, I phone to the office to say that I am sick, ¿verdad? Llamar a la oficina
para decir que estoy enfermo. Se llama calling sick, también en lenguaje un poco informal. Y tip top shape es in great condition, en una condición mucho mejor, ¿verdad? Entonces esos son los idioms o piezas del slang, del día a día que la gente usa para hablar acerca de los malestares. Entonces en el material van a encontrar estos otros idioms, ¿verdad? Que son about health and medicine. By now, my dears, before closing the class, I just want to ask you to please complete the platform until we have advanced today. Les pediría que completemos la plataforma en esta semana con toda la unidad 1 y hasta lo que hemos logrado avanzar este día, ¿verdad? O por lo menos toda la unidad 1 en los ejercicios. If you have doubts or questions, please let me know. Si tienen preguntas o dudas, por favor me escriben, ¿verdad? O lo vemos en el chat. Y lo resolvemos. So I hope you have a good time tomorrow. And I'm going to send you the link for the extra material. Mañana yo les voy a enviar el link para descargar este material adicional si les interesa. Pero recuerden que lo principal y primordial para pasar el módulo es la plataforma y completar todos los ejercicios que están ahí en la medida que vamos avanzando. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. No, it's everything okay. Everything okay. It has been nice to have you here, and I hope to see you on Monday. Okay? Be safe okay. And take care, and happy Labor Day. Feliz Día del Trabajo. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Take Good care. Good night, everyone. Good night. Bye. See you.